Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y el amparo de María, Reina de los Apóstoles, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que les digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre y yo haré que todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo a mí, en mi nombre, yo se los daré. La duda, la pregunta de Felipe, apóstol, en esta fiesta, es también la nuestra. ¿Cuántas veces nos sorprendemos pidiéndole a Dios que nos muestre algo más evidente, que nos muestre el rostro de Dios? Y nos diría, con pena probablemente, como a Felipe: tanto tiempo que estoy contigo, desde el vientre de tu madre ya te conocía y te esperaba, tanto tiempo que eres mi hermano, desde el día de tu bautismo te concedí que mi propio padre te adoptase. Tanto tiempo que estoy contigo, porque te lo prometí, yo estaré todos los días y hasta el fin del mundo. Y todavía dices que no me conoces, y todavía tienes esas contradicciones, y todavía me pones a prueba y me quieres chantajear con una oración interesada. Pidámosle hoy día al Señor, en la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago, y bajo el amparo de María, poder madurar en la fe, poder abrir bien los ojos para conocer y reconocer todas las presencias que a diario, con tanta fidelidad, el Señor nos muestra su cercanía, se hace evidente entre nosotros, porque en Cristo su Hijo se ha vuelto un Dios con nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de los apóstoles, Felipe y Santiago, hoy en su fiesta, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.